Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cyber Souls, cinéfilos, gamers. Ya estamos aquí de regreso en un evento más, caray. En un evento más, digo, no estoy acostumbrado a transmitir este tipo de eventos, pero bueno, pues en esta ocasión creo que vale la pena. Es algo nuevo de lo que viene para PlayStation. Yo creo que para la segunda mitad del año, ya estamos en mayo, junio. Yo creo que para julio, agosto y todos estos meses que quedan, digo, antes de noviembre, tendremos un gran anuncio que seguramente será la PlayStation 5. Aquí dijeron que iban a mencionar o que iban a mostrar un nuevo modelo de PlayStation. ¿Será algo acerca de la PlayStation 5? No lo sé, no sé de qué se trata eso. A lo mejor vemos por fin el Final Fantasy VII. Se habló de Medieval, así es que pues aquí tengo la portada justamente a Medieval, este ser que estuvo en PlayStation 1, este personaje que a muchos les gustó y que después ya no se supo absolutamente nada de él. Así es que vamos a ver este State of Play. State of Play, que es el evento digital que, bueno, pues ya tiene Sony también. Normalmente no tenían ellos eventos digitales, siempre eran eventos en vivo. Y ya tengo listo por acá la ventana, ya con todo, para que nosotros la podamos ver. Así es que, pues vamos a agrandar esto. Yo me voy a hacer más chiquito para que ustedes puedan poder ver bien todo lo que hay aquí. Y pues nos vamos a ver, vamos a ver. Ándale, así merengues. Y falto yo. Más chirris. Ahí estoy. Perfecto, yo creo que aquí se va a apreciar perfectamente el evento. Y bueno, pues ustedes también comenten cuál es el juego que les hubiera gustado ver o que les gustaría ver en este evento a lo largo de lo que es este, pues obviamente todo el estreno. Espero sus comentarios para poder platicar con ustedes. Vámonos con el evento en vivo. Bueno, ni tan en vivo, porque pasó hace unos minutos. ¡Ay! Está muy fuerte. Para mí, por lo menos. Es como cuando prende el play, ¿no? Peggy 18. Hey, do you hear that? Do you hear that? Is it the wind? No, that's not it. Is that singing? Monster Hunter conoce a Horizon. Bueno, es que hay una parte de Horizon que es de justamente hielo, ¿no? No sé si recuerden. No necesariamente todo Horizon es así. Frozen, no sé qué, Frozen Wilds, ¿no? Que por cierto, yo no tengo esa expansión. Me hubiera gustado muchísimo. ¡Hala! Un alce. Un borrego alce con cola de zorro. Ese es un pescado. Un pescado dragón. ¡Hala! Está chido eso. Unidentified tracks are cropping up all over the new world. It's having an incredible effect on other life in the new world. These spikes, are they from... No manches, eh. Es un murciélago. Como dragón, ¿no? Ah, y un dragón. Está peleando con un dragón real. Bueno, un dragón de ahí, de los de Monster Hunter, claro. Singing.
Sí, cazadores de monstruos. Volcana. Monster Hunter World Iceborne. Un juego que se volvió muy famoso en Nintendo, ¿eh? Y que ahora, bueno, ya es parte de PlayStation. Mocos. Te mea una abejita y te recuperas. Sale en septiembre de 2019, ¿no? 6 de septiembre de 2019. Bien, yo no soy muy fan. No le entraría, la verdad. Digo, posiblemente, ¿no? Si lo pidieran mucho. Para jugar alguno. PS4, o sea, puros juegos de PS4. Official stream right after this broadcast to find out more about the icy setting, new story and new monsters that await. Okay, there's plenty more to get to. This next game is a frantic take on dungeon crawling. Let's take a look. Dungeon crawling. Es un Minecraft prácticamente. Shot and slash. Y además es cooperativo, ¿eh? Estaría padre jugarlo, pero de 4. Así sí. Guacamelee. Bastion. ¡Ah, mira! Shovel Knight. O sea, vienen varios personajes que son de varios juegos diferentes. Juan Aguacate de Guacamelee. ¡Ah, eso está bonito! The Kid de Bastion. Que bueno, nada que no puedas crear en Minecraft, ¿no? Shovel Knight. Nada más que este es como un battle, ¿no? Así, como que ya están creados los mundos, ¿no? Riverbond. Riverbond heads to PlayStation Store this summer. Ok. Now, let's check out a new project from PlayStation's Worldwide Studios. Muy secos aquí los de PlayStation haciendo sus eventos, ¿no? A diferencia de los de Nintendo, que son los mejores definitivamente. No es el gameplay actual. ¿Se parece a Lara Croft eso? Una barrita energética para aguantar todo el evento. Depredador, oye. Predator Hunting Grounds, es correcto. 2020. Y nada más. Predator Hunting Grounds. ¿En serio? Online asymmetrical multiplayer. Qué chafa estuvo. A team of specialists against the stealthy killing machine. Illphonic is handling development in close partnership with Fox. Y parece que quien está hablando es como una inteligencia artificial horrible. Para ver más detalles, por favor, pase directamente a la página de Play. ¡Vaya! ¡Medieval! ¡Medieval! In the kingdom of Galamir, a sorcerer named Zerok. He raised an army. No manches, desde Play 1 no salía nada. So Daniel Fortescue led the militia in the battle against this unholy horde. Fortescue went down in history that day as the hero of Galamir. And then the sorcerer returned. Fate has given it a second chance. Vaya, con gráficos de Play 3. Eso fácil lo corre un Play 3. Fácil. Pero se ve bonito. Estaba muy morro. No, estaba en mi adolescencia cuando salió ese juego. Pubertad, pubertino, preadolescente. Lleven a Tekken. Y fíjense que yo no tuve un Play 1.
Coming October 25. Ah, mira, viene para octubre. Estaría bien, traerlo al canal. Medieval Returns this fall on PS4. Medieval Return. Está now, bien. Let's take a look. Nada nuevo, nada del otro mundo, That's coming to PS4. This idyllic place is our world. It has every appearance of paradise. From the white sand beaches to the mighty treetops. Es un paraíso still and de criaturas. Pacífico y tranquilo. If you look closer, there is more to this than meets the eye. Hay más de lo que puedes imaginar en este lugar, más de lo que ven tus ojos. Every living being is locked in a deadly competition. Oye, cada animal está en una competencia por sobrevivir. And opportunities for others. Y es una oportunidad para otros. To survive. Para sobrevivir. Must change. ¡Wow! O sea que tú eres ese mapachito y tienes que sobrevivir. O sea, es la vida real de un mapachito, Away, the Survival Series. Posiblemente puedes agarrar otros animales y ser otro tipo de animales, no solo el mapachín. ¡Qué loco! Está interesante, Survive natural disasters and find your way to sanctuary. Let's shift gears. We've got a first look at an upcoming limited edition PS4 system. Ahí está la nueva PlayStation. A ver, vamos a ver si es cierto. Ah, es una nueva PS4. Nada que ver con una PS4. Eso lo van a anunciar hasta noviembre. No, en el Experience, perdón. Pero no sé si es en noviembre. Days of Play. The limited edition Days of Play PlayStation 4 in steel gray will be available for a limited time as part of PlayStation's Days of Play. The event kicks off in June. Keep your eyes peeled. We're almost out of time. ¿Es neto? ¿Una PlayStation medio grisácea en lugar de negra? X, their turn drive. ¡Oh! Play, lo decía. Final Fantasy VII no está muerto. Estaba de parranda. No manches, qué bien. Se ve muy bien. Here, this is for you. Spoiler, ella va. Mejor no digo nada. Para las nuevas generaciones, mejor no digo nada. Se ve muy bien, Aunque no me gusta eso de que sea tipo. Bueno, pues es que siempre ha sido un RPG, ¿no? Yo pensé que iba a ser más de acción. Pero ahora parece ser que van a mezclar acción y RPG. ¡Uf! ¡Sephiroth! Remake. Oye, este sí lo quiero ver otra vez, Final Fantasy VII Remake re-envisions one of the most beloved games of all time for the PS4 generation. We can't wait to see more. No manches, ya se acabó. Well, that's a wrap on State of Play. We've got lots more in store for you later this year. Thanks for watching, and we'll see you next time. ¿Neto? ¡Ya se acabó! ¡Qué del nabo! Bueno, esto fue lo que más me gustó. A ver, vamos a analizar este trailer rápidamente. The Return Draws Closer. Estamos acostumbrados a ese nivel gráfico de Final Fantasy VII. O sea, no es nada nuevo, pero lo que más pega aquí es la remembranza, ¿no? Se ven bien los personajes. Oye, si a mí me dice una chica que está recogiendo flores con orejas tipo elfa, que si estoy bien y me voy así, la neta... La neta, qué mala onda, ¿eh? Here. This is for you. Y me da una florecita todavía, oye.
Qué buena elfa, la neta. Oye, se ve muy bien, Se ve muy bien porque se ve que mezcla acción y RPG a comparación del primero que era más puro RPG, ¿no? ¡Woohoo! Pues ya, no hay más, es todo. No manches, es todo lo que hay, es todo, no hay más. Qué horrible, qué horrible. Uf, no manches. Y esta PlayStation, así como ni que me gustara mucho, ¿eh? Ah, fosforece o algo. Se acabó el evento. Se acabó. Qué horrible se acabó. Bueno, pues es muy corto. Francamente, la voz robotizada ahí que aparece de State of Play me parece que está rara también. No soy muy fan de Monster Hunter. Y no sé qué opinen ustedes. Francamente, este tipo de anuncios parece como si nada más juntaran muchos comerciales y te los pusieran juntos. Es todo, ¿no? Y bueno, pues es como para meterle hype a la gente de lo que viene. Están cerrando ciclos. Este es el último año que podremos ver juegos buenos de PlayStation 4 posiblemente. En noviembre lleguen los últimos, no sé, la primera mitad de... No, pues todavía les queda un año. Tienen que tener algo más fuerte, ¿no? Digo, el Final Fantasy VII es una carta fuerte, es una cosa interesante. Y como vemos, los remakes están pegando bastantes. Así es que, bueno, pues ojalá y nos sorprendan definitivamente con eso, ¿no? Yo ya espero un Last of Us 2, que seguramente sí lo van a sacar para PlayStation 4. Con eso van a cerrar y después te lo van a remasterizar para la PlayStation 5, ¿no? Cada consola debería de tener su Last of Us y yo creo que esta no se va a quedar sin el suyo, ¿no? Vaya, increíblemente, pues ya pasaron muchos años, ¿no? Y todos esperando, ¿no? El Last of Us Uncharted ya lo tuvimos. Las cartas fuertes como God of War también. Imagínense, uno en 7 años. Esto es una jalada, esto de Predator. En fin, yo creo que ahí le vamos a dejar, porque si no, ahondar en esto, la verdad es que no vamos a llegar a ninguna parte. No hay mucho que decir en este caso. Y bueno, pues espero que les haya gustado. Ustedes opinen qué les gustaría ver. ¿Hay algún juego que a ustedes les gustaría ver? Digo, ya, obviamente Resident Evil 3 estaría padre en remake, ¿no? El remake, y que hubiera sido hecho por los mismos que hicieron el 2, porque se ve que lo hicieron padrísimo. Por ahí hay rumores que lo están haciendo, pero que no lo está haciendo el mismo equipo que hizo Resident Evil 2 Remake. Posiblemente para darle un giro, para que se vea diferente, pero que también es un equipo bastante, pues no sé, apto, ¿no? Para darnos una experiencia interesante. Vaya, y recordemos que Resident Evil 2 y 3 son muy diferentes porque uno manejaba dos discos, dos historias, era mucho más complejo. El 3 también lo es, pero creo que el 2 finalmente marcó a mucha gente, ¿no? A ver qué pasa. A ver qué pasa. Y bueno, pues ya no esperemos nada de Konami. Estos cuates no van a resurgir. Solamente esperaría algo más de Kojima. Su juego de Death Stranding es lo más que estoy esperando para este año. Y párenle de contar, ¿eh? No me imagino que Konami vaya a sacar algo interesante, que es la compañía que tiene los derechos de Metal Gear, como para una remasterización de Metal Gear 1, estaría padrísimo, pero finalmente no creo que lo hagan, porque saben que si no está Kojima, podría salirles el tiro por la culata. En fin. Yo soy Nes, les dejo mis redes sociales allá abajo para que se suscriban, para que obviamente entren y vean otro tipo de contenidos que también tengo ahí en mi Facebook, en Twitter, en Instagram, todas las redes sociales se las dejo ahí en la descripción. Si les gustó el video, manita arriba, suscríbanse, denle a la campanita para que les lleguen las notificaciones y nos estaremos viendo en el próximo review, que será el de Pikachu. Sí, así es, vamos a tener Detective Pikachu para la próxima. ¡Chao!